Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Le saludamos agradeciendo que nos siga como cada semana en este espacio, la agenda del emprendedor de Aztele.tv. Le saluda y agradece Raúl Fraga. Bienvenido, Pepe Sobrevilla. Muy buenas tardes, Raúl. Muy buenas tardes, Gastón. Bienvenido. Y justamente hoy tenemos como nuestro invitado al periodista Gastón García Miranda, conocedor a fondo de lo que han sido las coberturas de los sismos de 1985, con una muy importante sistematización de la información y de la manera como el periodismo de aquella época, de los medios tradicionales de comunicación, le dieron cobertura a ese impresionante evento. Y, por supuesto, también que dio la pauta para que nos ofrezca ahora un libro sumamente importante de lectura obligada, que se llama Los funerales del Quinto Sol. Gastón García Miranda, muchas gracias por estar con nosotros. Es un gusto estar nuevamente por aquí, Raúl. Muy buenas tardes a todos. Bienvenido. Y tendremos que iniciar recordando, o en su caso compartiendo con quienes no lo han sabido, que el origen del periodismo en México tuvo como asunto temático en su primera cobertura, ni más ni menos, que el llamado espantoso terremoto de Guatemala, que sucedió en 1541. El impresor italiano Juan Pablos fue quien en aquella época, 1541, se dio a la tarea de recopilar la información y dar cuenta en esta muy importante, diría, forma de plasmar los efectos terribles que tuvo el llamado espantoso terremoto de Guatemala, a través de un volante que fue el origen que después se convertiría en los mercurios, después en las gacetas y finalmente en los periódicos de la época colonial y que al paso del tiempo hoy conocemos como los medios impresos de comunicación. Y resulta también muy importante recordar que aquel espantoso terremoto de Guatemala 1541 daría la pauta para lo que hoy es ni más ni menos la capacidad profesional de cubrir este terrible, impresionante terremoto. ¿Y quién mejor que el periodista acreditado, experimentado, Gastón García Miranda? Gastón, tú cubriste de manera sumamente importante los sismos de 1985 y lo dejas plasmado en forma muy, muy profesional en este importante libro, Los funerales del Quinto Sol. Valdría la pena que de entrada nos comentaras qué fue lo que habría como gran enseñanza que dejan aquellos espantosos acontecimientos de septiembre de 1985. Sí, Raúl, con mucho gusto. Mira, yo creo que hay una gran enseñanza en varios terrenos. Sí. Podemos estar hablando de la política, podemos estar hablando de la sociedad, podemos estar hablando del aprendizaje como colectividad. Importante. Para 1985, efectivamente, no teníamos una cultura de la prevención, no estábamos preparados realmente, y a nivel gobierno, pues optaron por la opción de la negligencia, de la desinformación, de tratar de tapar el sol con un dedo, y vimos que todo esto en un nuevo 19 de septiembre sí se modificó radicalmente. Yo creo que hay una gran enseñanza porque como sociedad nuevamente fue el grupo social el que dio la pauta y marcó el paso a seguir incluso a nivel gobierno. En este terremoto del 19 de septiembre pasado sí tuve la oportunidad de estar en varios de los sitios donde hubo desgracias, caída de edificio y todo, y pude constatar cómo la sociedad civil organizada coordinaba inclusive los cercos de seguridad puestos por elementos de Marina y del Ejército Mexicano en los distintos lugares. Importantísimo. Es un hecho. Claro, ellos están a las órdenes de mandos superiores, sí, pero llegando a los cordones, muchas veces los soldados ahí te remitían a los coordinadores civiles de toda la cuestión del rescate y el acopio de la ayuda. Entonces, contestando a la pregunta, hay un inmenso aprendizaje. Sí. México ha evolucionado grandemente en materia de reacción ante situaciones extremas, particularmente los sismos, es un hecho.
pero también es un hecho que todavía nos falta camino que recorrer, todavía faltan ciertos protocolos que afinar, todavía faltan muchas cosas que aprender, inclusive de otros países con una situación sismológica parecida a la nuestra, como puede ser el caso de Japón. Claro. En donde vemos que a nivel preescolar y universitario y en general de la sociedad, cada quien sabe lo que tiene que hacer. Eso es muy importante, sobre todo porque, como ustedes saben, ustedes mismos son testigos presenciales, estamos llegando, gracias a las grandes capacidades de las tecnologías de la información y la comunicación, a comunidades digitales del mundo. Nos siguen, por fortuna, muchísimos jóvenes a quienes agradecemos tanto y sobre todo en esta señal de la Agenda del Emprendedor de Aztele.tv y del canal 169 de la cadena H de Total Play. Y lo que dices es muy importante. Yo tuve la oportunidad de recorrer en esta semana pasada cómo están las situaciones en la colonia Roma, en la colonia Condesa, y verdaderamente rememoramos aquella etapa que nos tocó también la cobertura del primer cuadro prácticamente destrozado hace 32 años, Gastón. Sí, efectivamente, y también con diferencias palpables, como puede ser que en aquel entonces era un caos total. Sí. Si ustedes recuerdan, había un caos absoluto. ¿Por qué? Porque no hubo una coordinación. Como no había un... Nadie esperaba algo así. Cierto. No había un protocolo, digamos, en cuestión de los mandos para saber cómo reaccionar. Lo más que se tenía era el plan de N3 del Ejército Mexicano. Cierto. Pues para situaciones de emergencia en general. Pero aquí estuvo esperando el Ejército la orden del presidente, que tardó horas en llegar y en admitir que había una situación de emergencia. Una prueba fue la llegada de los primeros aviones con ayuda internacional a México y que el presidente de entonces se negó en un principio a aceptar que aterrizara. Que era Miguel de la Madrid Hurtado. Exactamente. Entonces, aquí vimos ya una cultura distinta, ya no había ese falso orgullo o falso patriotismo que pudiera dañar la imagen de una nación. Aquí es una realidad, hay una zona que no es responsable, una situación que no es responsabilidad de alguien en particular, son fenómenos naturales que debemos acostumbrarnos a tener porque vivimos en una zona donde ocurren. Claro. Así de simple, ¿no? Cierto. Entonces, sí, efectivamente, la Roma fue uno de los lugares más castigados en ambos eventos, 19 de septiembre y 32 años después. Sin embargo, esa es la gran diferencia. Hoy, seguramente lo pudiste constatar, hay un control mayor de claro. acceso para proteger a las personas, para proteger a los vecinos, situaciones de evacuación, controles en las entradas, la sustitución de los rescatistas, que es muy importante. Evidentemente, cada determinado minuto de estar escarbando, te cansas y hay una fila de 200 personas esperando entrar para cuando ellos salgan. Entonces, todo eso está muy bien coordinado. Yo lo aplaudo, sinceramente lo digo. Claro. Y me enorgullece que haya este avance. Parte de la idea del libro de aquel entonces fue precisamente crear esta cultura entre los jóvenes. Y lo más plausible, nosotros creíamos que los millennials eran apáticos porque es una de las cuestiones que los describen y ya nos demostraron que lo que menos tienen es apatía. Fundamental, justamente de lo que nos refiere Gastón, el entonces presidente en 1985, Miguel de la Madrid Hurtado, se quedaría pasmado, sin capacidad de respuesta. Y 3 horas después del sismo de aquel hace 32 años, se apareció en el eje central y el salto del agua ante el azoro de su equipo que no sabían cómo responder. Pepe Sobrevilla. Incluso el presidente Enrique Peña se regresó llegando a Oaxaca, inmediatamente retornó a México. Sí. Venía por ahí. Y se hizo cargo, pero obviamente cuando llegó ya los jóvenes habían hecho una organización fundamental. ¿Qué experiencia en cuanto al manejo informativo encontramos de diferente? Porque obviamente hoy las redes sociales, lo platicábamos fuera de cuadro, resulta que hicieron lo suyo. Así es, Pepe. Sí, finalmente creo que
si hacemos un comparativo 85-2017, lo que hizo la radio en aquel entonces lo hicieron las redes ahora. Cierto. Desgraciadamente, las redes sociales no son una razón social en sí, sino es un monstruo de mil cabezas al que entra todo el mundo. Y nunca falta la desinformación. Claro. Desgraciadamente la hubo, pero son más quienes las usaron para la ayuda general, uh-huh, que para lucrar políticamente o económicamente con la información. Sirvieron mucho porque a partir de las redes sociales se supo de lugares en donde se requería ayuda, se supo de lugares donde estaban dañados los inmuebles o que habían caído. En fin, creo que sí hay una cobertura adecuada, pero no hay que dejar de lado que hubo desinformación, que está habiendo desinformación, pero aquí el llamado para mí, claro, es que la gente solo crea aquella información que proviene de fuentes fidedignas. Muy bien, después de la pausa, claro, vamos a seguir con este interesante análisis. Sigan con nosotros. Seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Estamos ya, ahí estamos. Agradecemos mucho la oportunidad que nos brinda la ingeniera Hilda Ruiz Estrada,
gerente general de la Sociedad de Exalumnos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias por estar con nosotros en esta en este espacio y enlace con las comunidades digitales del mundo, ingeniero. Gracias. Sí, muchas gracias a usted. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Queremos preguntarle cuál es la labor que está llevando a cabo bajo la coordinación de usted este grupo tan importante de profesionales egresados de la UNAM y también parece ser de otras instituciones. Sí, mire, básicamente bajo un llamado de nuestro presidente, el ingeniero Rafael Jiménez Ugalde, ¿sí? Después de los hechos acontecidos el 19 de septiembre, no teníamos más que como ingenieros tener sí. el llamado hacia el apoyo a la ciudadanía. Y bajo nuestros conocimientos de ingenieros civiles y de otras áreas, sí. pues se hizo el llamado a partir del día siguiente, el 20 de septiembre, a recibir llamados de la ciudadanía para la revisión de sus edificaciones. Hasta este momento, ¿cuántos servicios han brindado, ingeniera? Hemos brindado más de 750 servicios. ¿Y cuáles son las principales zonas de mayor impacto en este siniestro? Se puede decir que es la Roma Hipódromo Condesa, ¿sí? La parte de la colonia Portales, General Anaya, pero hay algo muy importante que son las zonas de Tláhuac y de Xochimilco. Son unas de las zonas más afectadas y que pues realmente estamos viendo que no están saliendo al aire, ¿no? Es de una situación considerable. Se tienen más de 4 brigadas ahorita, ya llevan 3 días por allá, y pues se pidió la presencia de geólogos y geofísicos para hacer un levantamiento. Muy bien. Le paso al periodista Gastón García Miranda, que le va a hacer unas preguntas. Gracias. Buenas tardes, ingeniero. Nosotros quisiéramos, precisamente a propósito de lo que menciona acerca de Tláhuac, constatar la información que se tiene en el sentido de que hay una enorme grieta que recorre prácticamente toda la delegación. Parece ser que estamos ante una fractura importante. ¿Qué tan precisa es la información y qué tan preocupante puede resultar? Trabajando en conjunto precisamente haciendo un levantamiento. Hay brigadas de ingenieros civiles, ingenieros geólogos y geofísicos en el lugar desde hace 3 días, ¿no? Sí es de consideración, sí es de preocuparse. No está en mi papel hacer un llamado de alarma, ¿no? Cierto. Porque yo he estado en otras actividades aquí como la coordinación del centro de mando y de recepción de llamadas y coordinando equipos, ¿no? Pero a grandes rasgos es eso, ¿no? Estamos trabajando en conjunto con la delegación Tláhuac, pues para ver qué es lo que realmente sucedió y pues vamos, los expertos se encuentran ahí en campo, ¿no? Ingeniero, le habla José Sobrevilla. Una pregunta respecto a la integridad que tienen muchos de los edificios que fueron muy lastimados, ¿podrían aguantar todavía un movimiento más? Mire, yo creo que bajo las circunstancias y los llamados de los diferentes colegios hacia la Sociedad de Exalumnos de la Facultad de Ingeniería, como el Colegio de Ingenieros Civiles de México, como la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, que nos hicieron el llamado, y más aparte los del gobierno del Distrito Federal, pues obviamente tienen muy en conciencia que se tenía que hacer una revisión exhaustiva y objetiva de los edificios, ¿no? Aquí no solamente se trata de concreto, varilla y lo que es en la edificación, se trata de viviendas, de personas, ¿no? Que sí. están a punto de perder pues, su patrimonio, en cierta manera, lo podríamos decir así, puesto que también necesitamos una barra de abogados de la parte legal para que ellos puedan acudir ante esto.
Sismos, pues señor, estamos sobre una cuenca lacustre, estamos expuestos a sismos diariamente, si ustedes lo han notado, llevamos todos los días réplicas desde Oaxaca, desde la zona del Istmo hasta nuestra Ciudad de México, ¿no? Ingeniero, perdón. Sí. Perdón, ingeniero, también le queremos preguntar cuál es el mecanismo que deben utilizar tantísimas personas urgidas de asistencia y orientación por parte de ustedes los profesionales. ¿Dónde y con quiénes se deben comunicar? Mire, nosotros abrimos unas líneas de atención a la ciudadanía precisamente y quiero dejar muy bien en claro. Los ingenieros civiles, hay expertos en estructuras, los ingenieros civiles que están acudiendo en las brigadas, todos son titulados, los que firman los reportes, todos son titulados y todos son bajo conocimiento de estructuras. Se pueden comunicar con nosotros a través de los teléfonos 55-5406-2879 o a través del correo electrónico cefi@cefi.org.mx, en donde nos pueden enviar un correo con el título revisión de mi domicilio o revisión de mi vivienda. Necesitamos la dirección completa, el nombre completo del contacto, el teléfono del contacto, porque los ingenieros civiles no van a acceder al domicilio si no se encuentra el dueño, ¿sí? Es cierto. Y también le preguntamos, ¿cuántas personas profesionales de la ingeniería mexicanos comprometidos con la gente están participando en estas brigadas? Pues mire, nosotros tenemos alrededor de 350 ingenieros bajo las ramas de ingeniería civil, ingeniería geotecnia, ingeniería de geofísica y geólogos. Son 350, más aparte todos son acompañados con un equipo de expertos de más de 25 años en la experiencia de la construcción, ingenieros civiles, y que obviamente pues también estamos en contacto con los ingenieros que deben de dar bajo la autoridad que los solicitaron, los DROs, ¿no? ¿Qué son DROs? Es responsable de obra. Sí. Sí. Hay otra funcionario que se llama corresponsal. El corresponsal va arriba de los DROs y los corresponsales tienen que ser ingenieros civiles con una experiencia total en estructuras, o sea, y aparte pues deben de estar avalados bajo las asociaciones correspondientes y a su vez sobre los colegios, tanto el colegio de Ingenieros Civiles de México como el Colegio de Arquitectos. Muy bien, ingeniera, también le pregunto, ¿ustedes están coordinados con la Coordinación Nacional de Protección Civil o con la llamada Brigada de la Ciudad de México y con otros servicios de emergencia y atención a los ciudadanos? Sí, mire, en este caso recibimos el llamado y la coordinación para estar todos en una misma comunicación y a pesar de todo ello, pues no duplicar o triplicar esfuerzos. Sin embargo, la falta de comunicación tal vez, o por la premura del evento, ¿no? Todavía respondimos de mucho mejor manera que hace 32 años, pero creo que todavía nos faltan esos tipos de protocolos de saber que los expertos aquí son los ingenieros civiles, los expertos aquí bajo un punto de conocimientos, y no es que me eche porras, pero son los ingenieros civiles, por eso estudiaron eso, ¿no? 5 años de carrera, pues debe de avalar más la parte de la experiencia. Por último, ¿podría repetir para las personas que no alcanzaron a tomar nota los datos para contactarlos, si fuera tan amable? Sí, cómo no, mire, puede ser a través del siguiente teléfono, que es celular, 55-5406-2879. A través de esa vía nos pueden llamar o nos pueden mandar un vía WhatsApp. A través del correo electrónico cefi@cefi.org.mx
con el título del correo solicitud de revisión de mi vivienda. Muy bien, y también, por favor, queremos que ustedes como profesionales, con toda la seriedad y el aval profesional de la UNAM, nos digan qué recomendaciones dan a la población, sobre todo a quienes se encuentran en situaciones y áreas críticas, ingeniera. Sí, mire, lo que nosotros recomendamos es, por favor, lo que han dicho las autoridades, tener sus documentos bajo resguardo, tener sus documentos o a cosas ya listas, o su maleta de vida, como se le llama ahora, documentos oficiales, si tienen la posibilidad de llevar sus ciertas pertenencias con un familiar, realícenlo. Pero sobre todo, por favor, si las personas que están haciendo, que son peritos, que son ingenieros civiles, les están diciendo cuál es la gravedad de su vivienda, por favor, no lo tome a la ligera. No queremos nosotros en ningún momento alarmar, pero más sin embargo, bajo la objetividad que nos debe de corresponder como profesionistas, tenemos que decir las cosas como son. Muy bien. Pues le queremos agradecer mucho, ingeniera Hilda Ruiz Estrada, gerente general de la Sociedad de Exalumnos de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Muchas gracias por sus importantes orientaciones. Ingenieros, eso sí quiero que quede claro, ninguno de las revisiones se está cobrando absolutamente nada. Muy bien. Todo es para el apoyo a la ciudadanía y a los mexicanos como nosotros. Muy bien, muchas gracias. Le agradecemos. Y después de la pausa, les invitamos a que continúen con nosotros en la Agenda del Emprendedor. Que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Arte en fresa que seduce tus sentidos.
Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Gastón García Miranda, tú como periodista especializado y reconocido en la cobertura e información sobre los asuntos sismológicos y todos estos fenómenos, traes datos muy interesantes que rogaría compartieras con nuestra audiencia digital. Sí, con todo gusto. Son datos muy puntuales, amigos, relacionados con los dos eventos del 19 de septiembre a 32 años de distancia. Estamos hablando del 85 y de 2017, que hablan de la magnitud. Digamos que en el 85 fue 8.1 grados, esta vez fue de 7.1. Sin embargo, la sensación de movimiento fue más poderosa por la cercanía del epicentro. Cierto. Es decir, que mientras en el 85 el epicentro se determinó en la costa de Michoacán, donde hay una distancia de 400 kilómetros respecto a la ciudad capital, en este año el epicentro fue en los límites de Puebla y Morelos, que está a 160 kilómetros. Esa cercanía hizo que fuera la sensación más intensa, aunque la escala de medición fue un punto abajo con respecto al 85. Ahora, respecto a la duración, me sorprende porque en el 85 hablamos de un sismo de 2 minutos. ¿Sí? Y aquí nuestra fuente nos indica que fueron 40 segundos de movimiento. Yo creo que por las ganas de que esto se frenara, a uno se le puede hacer eterno y pierde uno la noción temporal de en ese momento. Pero bueno, aquí de las personas rescatadas en el 85 hablamos de 4,000 de las que se pudieron sacar, digamos, de entre los escombros. Al día de ayer llevábamos 69 rescates. Y de las personas en albergue, en el 85 fueron más de 20,000 contra 3,000 que hay actualmente en los albergues a propósito del sismo del 19 de septiembre de este año. Edificios dañados en el 85 con daño total, estamos hablando de 30,000 edificios. En el evento de este año, 38. Entonces, es una... Claro. La verdad, una evolución en cuanto a daños, y que a pesar de lo fuerte que fue en el 85, el saldo y los daños son infinitamente menores que en el 85, que es lo que nos arroja, digamos, esta radiografía de ambos eventos. Y ya para terminar, estamos hablando que con daño parcial en el 85 están entre 50,500 y 68,000. Y en este año, con daño parcial, 3,800 edificios. Y el número de damnificados en aquel entonces, 33,000, entre 33,000 y 900,000 personas. Este año, bueno, no se tiene un dato disponible, pero el número de, digamos, de pérdidas humanas, sí hay una cuestión ya más difícil, porque en el 85, con el nivel de desorganización que teníamos, no se pudo establecer un saldo definitivo. Sí. Hubo una evaluación, digamos, oficial, que fue de 3,692 personas, pero que nadie creyó. Claro. Porque cierto. Siempre buscaban la manera de atenuar los efectos. Incluso se llegó a hablar, perdón, de que habría hasta 10,000 muertos en el recuento de 1985. Exactamente, que fue, digamos, un segundo balance. Sin embargo, nadie contempló de las fosas comunes que había una gran cantidad de restos humanos que no se contabilizaron en estos. Entonces, la estimación puede llegar para algunos a 40,000 personas en aquel entonces. ¿Qué tal? ¿Qué tal? La escala de medición, Gastón, ha sido modificada, ya no se miden los temblores en la escala Richter. Platícanos de ello, por favor. Sí, con todo gusto, Pepe. Resulta que durante muchos años se estableció como un parámetro de medición la escala Richter, porque fue un Richard, un norteamericano, sí, quien estableció, digamos, estos parámetros. Ahora tienen distintos valores de medición, y la valoración ya no se hace en grados Richter. Uh-huh. Ahora, de acuerdo con los propios directivos del Servicio Sismológico,
que depende del Instituto de Geofísica de la UNAM, se establece el grado en función de la intensidad, el grado y el número. Magnitud 7.1. Es la manera correcta de decir lo que pasó, digamos, de este 19 de septiembre. Magnitud 7.1 y se acabó. Esto es Gastón García Miranda. También un asunto clave tiene que ver con el proceso de construcción de una nueva o naciente cultura de prevención ciudadana, de protección civil, prevención de desastres. ¿Cómo podríamos, diría, cotejar o comparar lo que había hace 32 años a lo que ahora se ha alcanzado? Yo creo que lo que hablábamos hace un momento sobre los resultados, las desgracias personales y materiales, ¿sí? Vemos que hay dos tipos de pérdida, la humana y la patrimonial. Y en este caso, en ambos casos, en el año presente, la pérdida es infinitamente inferior. Ahí se ve una evolución. ¿Qué pasó después del 85? Hubo una reforma a la ley de construcciones. Bien. Que establecía determinados parámetros para la construcción de edificios y lugares donde se prohibiera esta construcción. No siempre se acató, hay que decirlo. Y ya vimos que edificios recién inaugurados, como fue el caso en Portales, por lo menos de dos edificios, sí, que sufrieron graves daños, que ya son pérdida total, y que tenían unas semanas de haberse inaugurado. Uno concretamente, si ustedes ubican en la Ciudad de México, el sur, es el edificio que está en el cruce de Calzada de Tlalpan con Emiliano Zapata, justo a un lado del Hotel Holiday Inn, sí, muy cerca del Metro Ermita. Ahí hay un edificio blanco que se desgajó en uno de sus flancos por completo, se vino abajo y tenía unos meses de haber sido inaugurado. Entonces, ahí habría que ver el peritaje, porque no necesariamente es una falla en la construcción, pueden ser muchos factores. Sin embargo, sí creo que esta nueva disposición de construcciones ayudó mucho a que el tamaño del daño no fuera ni tantito comparable con lo que pasó en el 85, donde sí se determinó que muchas edificaciones, inclusive de gobierno, tuvieron serias fallas y que atañen o implican una responsabilidad humana, ¿sí? Entonces, aquí ya todo esto, digamos, lo evolucionó. Y en cuanto a la cultura de la prevención, también hay una evolución, porque hoy en día estamos ya habituados a los simulacros, que claro, aunque mucha gente los toma, digamos, al descanso y a la chorcha, incluso en las escuelas, lo cierto es que ya hay un, digamos, un chip en nuestro cerebro que está ya acostumbrándose a una alerta sísmica y a un llamado y a una coordinación de grupos para actuar. Que no se haga conforme los protocolos es todavía lo que hay que avanzar. ¿Por qué? Porque muchas veces el instinto nos lleva a que durante el sismo salgamos en busca de un refugio, cierto, natural. Sin embargo, lo que recomienda el protocolo es que si estamos en un quinto piso o más, o en una situación que nos impide salir, lo mejor es buscar un refugio en ese lugar y no correr ni buscar la escalera, porque en el movimiento es muy peligroso hacerlo. Sin embargo, es algo que pues el instinto no nos permite hacer. De momento lo podemos hacer en un nivel consciente, pero ya en el momento, tal vez hasta nosotros tres diríamos, no, ¿qué protocolos ni qué cuartos? Vámonos de aquí, ¿no? Sí, es cierto. Hay una lección muy grande que nos dejó 1985 y fue Los funerales del quinto sol. Platícanos de tu libro, por favor, Gastón. Sí, con todo gusto. Bueno, muy sucintamente fue escrito precisamente para rescatar algunos testimonios de gente que vivió y sobrevivió y sufrió el sismo del 85. Testimonios que duraron guardados estos años y que vieron la luz hace un par de años con la salida del libro, y donde estamos anclando y relacionando el calendario de Azteca, en donde se establece la historia del mundo en eras, que son
cinco eras o soles. Y el último sol, el quinto sol, según esta piedra y según la cosmogonía azteca, marcaba el fin de los tiempos por movimiento de tierra. Entonces, por eso fue que nosotros quisimos relacionar una cosa con la otra y abrir la pregunta, ¿será que el fin de los tiempos en esta cosmogonía marcaba el 19 de septiembre? Por eso también me asombra el hecho de la coincidencia de los dos 19 de septiembre para un hecho de movimiento de tierra. Entonces, ahí lo dejamos un poquito de tarea. Y a quienes les gusta el tema, pues con ganas de indagar estos tiempos y estas maneras de ver la cosmogonía universal por parte de nuestros antepasados. ¿Va a haber una segunda edición de con este sismo? Pues yo creo que hay datos como para buscar una segunda edición, digamos una segunda parte, porque edición podría salir de la primera parte, podríamos tener pronto una nueva edición, pero sí una segunda parte en donde establezcamos primero esta interesante, digamos, asociación de las fechas, pero también la evolución que como país hemos registrado ya afortunadamente ante hechos naturales como los que estamos viviendo actualmente, que nos llaman a la reflexión, que nos hablan de las mejores cosas, porque siempre en las catástrofes, estarán de acuerdo conmigo, surge lo mejor de la condición humana, pero también lo peor. Exactamente. Y es una tristeza ver esa parte de la rapiña, de quien quiere lucrar políticamente, de quien mete información incluso a nivel redes, que no es exacta, pero que tiene un fin. Ahora las llamadas noticias falsas. Sí, las llamadas falsas. Entonces, reiterar el llamado, amistad, Raúl, Pepe, a todos nuestros amigos, para que toda esta información de redes sociales, incluso de medios en general, siempre encuentre una fuente fidedigna y confiable para ser creíble y no difundir aquella información que puede tener algo de imprecisión o que despierte dudas. Siempre invitar a cotejar esta información con fuentes fidedignas, medios como este, periódicos serios, en donde podamos contrastar esta información y entonces sí ya difundirla. Excelente, verificada la información. Exacto. Después de la pausa continuamos en esta muy interesante aportación del periodista Gastón García Miranda. Sigan con nosotros. Que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Arte en fresa que seduce tus sentidos. We'll be right back.
Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Gastón García Miranda sigue aportándonos su vasta experiencia en el tema de la cobertura periodística sobre los desastres del terremoto. En efecto, Raúl, y uno de los contrastes que ha habido es el centralismo de las ayudas. ¿Cómo está este asunto de las ayudas, Gastón? Sí, Pepe, con mucho gusto. Afortunadamente hemos constatado, todos los mexicanos, creo yo, el nivel de colaboración que hay en la sociedad. Hay mucha sensibilidad. Afortunadamente está fluyendo muy bien la ayuda. Los centros de acopio, por lo menos los establecidos en la capital del país, no solo están establecidos para la ayuda a la capital, sino que muchos están todavía concentrados para lanzar, digamos, toda esta ayuda a las zonas también dañadas por este sismo del 19 de septiembre, básicamente en dos lugares que son Morelos, que tiene muchos municipios seriamente afectados y que no hay que perder de vista, por favor, Morelos y Puebla, donde también, digamos, hubo el epicentro. Todavía hay lugares muy, muy dañados, incomunicados de algún modo. Entonces, si la ayuda está fluyendo, qué bueno. Pero yo digo que no hay que bajar la guardia, porque en estas circunstancias las etapas son, primero, salvar vidas. Pero una vez que se agota el tiempo marcado para este fin, viene otra etapa que es levantarnos, reconstruir. Y en ese sentido, mucha gente seguirá pasando meses, y espero que no años, pero tendrá que esperar a que su casa sea levantada de nuevo o bien resuelto un problema de remozamiento, etc. Aquí el punto es que ojalá la palabra del presidente del gobierno se cumpla en todas las partes donde hubo pérdida patrimonial y donde se pueda rescatar del fondo de desastres una parte a quien sea censado, como se hizo en Oaxaca y Chiapas, y a quienes se les va a entregar, digamos, la parte correspondiente para reconstruir su casa, que esto también se replique en las zonas afectadas por este otro terremoto. Incluso que se prolongue la búsqueda de vida humana, porque se habla ya que se va a suspender la búsqueda de personas vivas, y en el 85, todavía 16 días después, encontraron gente viva. Sí, tengo entendido. Es correcto. Sí, son por lo menos 2 semanas. Efectivamente, yo tengo registro de que el gobierno de la Ciudad de México aclaró que no se moverían hasta que hicieran el último esfuerzo por la última vida por salvar. Es decir, que hubiera un familiar en una zona, digamos, dañada, y que dijera que ahí tiene a alguien. Entonces ellos hicieron ese compromiso, ojalá lo honren y lo cumplan. Es cierto, Gastón, será importante que nos compartas tu visión, análisis sobre la participación de países diversos en esta era de la globalización para apoyar a México de diversas formas. Sí, con todo gusto. Pues es fantástico, para mí es fantástico ver cómo la condición humana luego inmediatamente se activa para situaciones de desastre. México ha respondido muy bien, inclusive con Estados Unidos, sí, cuando ha habido inundaciones o cuando ha habido desgracias por fenómenos naturales. Y vemos en reciprocidad que hay ayuda que fluye de todas partes del mundo. Vemos a rescatistas israelíes, norteamericanos, canadienses, ingleses, venezolanos, centroamericanos, que están llegando para prestar sus manos y buscar vidas, con todos los recursos tecnológicos, humanos y los binomios caninos, que ayudan mucho. Es asombroso ver cómo actúan y cómo luego detectan un lugar donde hay, o bien estas cámaras infrarrojas que detectan también por temperatura la presencia de vida, de algún tipo de vida. Entonces, a mí me parece sensacional, muy rescatable el hecho de que estemos recibiendo esta ayuda. Lo que no pudiera ser tan rescatable es que los rechacen. Hay partes donde hemos sabido
que si está lleno, digamos, ya el número de voluntarios que han acudido a las zonas para rescatar, les digan, viniendo de fuera, aquí no, porque ya estamos cubiertos y no sepan de momento qué hacer. Quizás haría falta también, sea un tema de coordinación para ver que todos los extranjeros a través de una instancia de relaciones exteriores se les pudiera canalizar y decirles, señores, a ustedes les agradecemos su apoyo en tal zona, a ustedes en la zona B y a ustedes en la zona C van a tener vehículos que los van a llevar hasta allá y salvoconductos para que puedan acceder. No se hace así, son las partes que tenemos, digamos, que cubrir, pero en sí la parte humana a mí me deja ampliamente satisfecho porque no solo son nuestros hermanos humanos extranjeros, sino que también nosotros mismos, que pudiéramos estar en desacuerdo en muchas cosas, pero en el momento de las desgracias, ahí se olvidan estas diferencias y nos fundimos todos como uno. Cierto. Un impacto obligado, ya dejó la enseñanza los sismos de 1985, es el aprovechamiento y la rentabilidad electoral y política de algunos grupos. Recordemos que a raíz de los sismos del 85 surge la Unidad Nueva Tenochtitlan, que agrupaba a los colonos damnificados de la colonia Morelos y que justamente estaba encabezada por Dolores Padierna y René Bejarano, que son ampliamente conocidos. ¿Cuál es el riesgo que se pueda buscar la rentabilidad electoral a unos meses, a menos de un año de la sucesión presidencial y cuando apenas el día 8 de septiembre de este año inició oficial y formalmente el proceso electoral un día después del primer sismo de este septiembre? Bueno, evidentemente el riesgo lo hay en materia política y más cuando se trata de una elección de cara a la presidencia, al cambio de gobierno en el país. Evidentemente podemos esperarlo todo. Creo que lo hemos visto en muchos ámbitos y habrá que estar muy cuidadosos. Yo creo que el capital político que se puede estar jugando en este afán de ganar votos es alto. Esto que vimos, por ejemplo, es un primer experimento. Lo que vimos de entregar voluntariamente una parte del presupuesto a las campañas para los damnificados, yo creo que puede ser una muestra de lo que viene más adelante. Ahora, ¿qué tanto jugó aquí la presión social y qué tanto la voluntad del partido? Yo creo que aquí fue la presión social, nuevamente redes sociales, para decir, señores, es muchísimo dinero, y aquí se necesita más que ustedes. Claro. Muy cierto. Y el mismo, digamos, árbitro del juego, el consejero presidente, lo ratificó después. Primero lo había desestimado y ya después con esta presión tan fuerte, dijo, no, pues yo no veo inconvenientes, ¿verdad? Y se tuvo que aceptar en todos sus términos que esa ayuda se diera al punto en que todos los grupos políticos del país tuvieron que entrarle con su cuerno, como decimos. Es cierto. Incluso han salido memes muy interesantes que dicen, ¿has visto a un diputado o a un senador levantar piedras, levantar cascajo? Dice, recuérdalo para la siguiente elección. Uh-huh. Pero tengo una pregunta. Pero porque los políticos se dedican a picar piedra, pero no a levantar escombros. No a levantar escombros. Lamentable. Hay una pregunta que me encargó mucho Fausto Cantú Peña del grupo Constitución y República que te hiciera. ¿Qué tanto se ha manipulado y manejado esto en medios como para distraer la atención de cuestiones también muy importantes como son las elecciones del próximo año? La burra no era arisca, eso. La hicieron. Pues nos tienen mal acostumbrados, sí es una tendencia, pero yo puedo asegurar que en el caso particular del sismo del 19 de septiembre no hay nada que pueda pensarse en ese sentido, porque son situaciones fortuitas, estrictamente de la naturaleza. Son acomodos que se dan en un momento en que nadie puede determinar simplemente. Entonces, además que no veo un hecho de importancia que pueda ser superado. No estamos
en la proximidad de un proceso electoral, no estamos frente a una decisión, digamos, que pueda afectarnos como sociedad. No lo veo así. Definitivamente, como un observador social, lo descarto. Muy bien, pues queremos agradecerte inmensamente esta generosa aportación que tanto nos ayuda y ayuda, por supuesto, a todos a quienes nos ven en las plataformas digitales. Muchas gracias, Gastón García Miranda. Gracias a ustedes y muy buenas tardes a todos. Gracias. Gracias, Pepe Sobrevilla. No, gracias al auditorio que estuvo pendiente. Y, por supuesto, gracias a ustedes que nos siguen y que nos seguiremos viendo en el canal 169 de la cadena H de Total Play y, por supuesto, en www.aztele.tv. Hasta pronto, le agradece Raúl Fraga.